Residente de Calle 13 versus Cosculluela. ¿Quién ganó esta tiraera? Deja tu comentario y explícame el por qué. Vamos a analizar esto profundamente. ¿Quién en verdad ganó esta batalla? Cosculluela tiró duro. Residente tiró duro de verdad. Pero Cosculluela le respondió hasta lo mínimo a Residente en la canción Back to Back. Le respondió hasta lo mínimo, le habló del barrio. Esto me gustó, que Residente habla de que él es del barrio ahí, de Trujillo, pero Cosculluela dice que el tipo sin el GPS se pierde en Trujillo. Es decir, que el hombre tiene tanto que no va a su barrio, que el hombre se olvidó de su barrio, lo que yo entiendo con él. Entonces, todos los comentarios que yo estuve leyendo hoy de muchas publicaciones, no solo en mi Facebook o en mi YouTube, también cuenta de Instagram de muchos artistas, por ejemplo, como Alofoque, como Moluco. La gran mayoría de todo el mundazo está diciendo los comentarios que yo pude leer al azar. No tengo favoritismo ni por Coscu, ni por René, ni por Residente. Los comentarios que yo pude leer, la evaluación que yo pude hacer, no te estoy dando una evaluación mía, es que Cosculluela barrió a Residente Calle 13. Mucha gente dice que Residente le está tirando lo mismo desde adentro hasta ahora. Porque si tú analizas esta dos canciones adentro y la que él le tiró ahora a Cosculluela es lo mismo, pero con diferentes letras. La gente está diciendo de que la tiraera de Residente es aburrida. No lo estoy diciendo yo, que es sumamente aburrida porque se perdió lo que es la esencia del rap. Y sin embargo, Cosculluela sí se mantuvo al margen de lo que es rap de verdad. Cosculluela metió y rompió como un varón. Ahora tú que estás viendo, vuelvo y te lo repito. Residente Calle 13 versus Cosculluela. ¿Quién ganó esta tiraera? Deja tu comentario y explícame el porqué. Y nos vemos en el próximo contenido.